De Paula, me parece que es campaña 7. Sí, campaña 7. Pedí varios correctores, ahora me parece que venían más económicos. No encuentro corrector. Sí, como 13 pesos, no recuerdo exactamente. Pedí varios brillos de estos protectores labiales para probarlos. Bueno, tomaré uno y los demás para venta. Esos costaron... Oh, no. Los correctores costaron 15. Estaba viendo mal. Estos labiales, los labiales también 15. En catálogo, precio catálogo. Y pedí de estos labiales que la verdad es que a mí me gustaron muchísimo. Así que pedí otros. Por suerte siempre que pido toda, digamos, toda la colección, los 5 tonos y se me venden, así es que otra vez los pedí. Y estos cuestan 30 pesos cada uno. Te da supuestamente una ganancia de 7.76. Este lo pedí yo igual porque la tinta, la de fresa, me parece que me gustó demasiado, entonces pedí el de uva. Este es un pedido, es el rubor, y este también es un pedido. Este es, dice, es tierna. La otra vez hay un grupo, bueno, no sé si ustedes conozcan a Jessica, el canal es Jessica y tiene algunos números, hablas de perfumes, ella digamos que es una máster en perfumes, tiene tiene una gran colección de perfumes. Y creó un grupo que se llama Amante de los Perfumes. Y una persona subió una foto de sus perfumes favoritos y decía que ella no tenía de diseñador o de marca. Y subió uno de Paula, uno de tapa morada. Entonces, yo recuerdo que pedí uno y la verdad es que ese aroma no me gustó, pero este sí me gustó. Este es el tierna. Y voy a pedir el morado. Solo que yo vi la foto después de que ya había hecho el pedido. Igual este es un pedido. Y es todo. Como verán, es poquito. Les muestro rápido campaña 9. Loción astringente, piel grasa y mixta, esta cremita, champú facial con aloe vera y pepino, esta que es crema de día, crema de noche, colágeno y elastina, cremita para manos, el gel para contorno de ojos que aún no lo uso. Miren, este para las estrías. Delineadores, para cejas. Este es el maquillaje que me pidieron. Yo aún tengo disponible para venta inmediata 2 tonos. La verdad es que en ese momento no recuerdo qué tonos son exactamente. No he probado los correctores. No me pedí las sombras y no sé si las vaya a pedir. Estos también me gustan mucho. Tienen buena duración. Y este, creo que sí lo pedí, ¿verdad? Es un tratamiento de la pestaña, dicen que sale muy bueno. Así que ya estaré probándolo. Ah, este es el de la tapa morada, pero no sé cuál aroma. Y según yo, ¿cuál les dije que era tierno?
Sí, tierna. Tierna es el contratipo de Anaís. Ah, sí. No sé cuál sea el morado. Tiene un precio de 65 pesos. Champú. Gotas de brillo para cabello. Cuesta 35 pesos. Seda capilar. Miren, aquí hay una arcilla. Mascarilla exfoliante de nuez. Para pestañas. Rímel. Más rímel. Máscara para pestañas. Delineadores. Sombras. Cremitas, geles, miren, rayitos para el cabello y rímel co de color, delineadores, los pigmentos, estos son brillos o gloss. Este que es fijador para sombras. Los barnices con glitter. A mí me gustan mucho los barnices. Delineadores, sombras. Correctores, que estos me gustan muchísimo. Y el labial mate. Rubores. La línea de baba de caracol. La de avena. Agua micelar. Las sombritas que también. ¡Oh! Ya vieron, ya las subieron. ¡Oh! Más del doble. Yo creo que está mal. No sé si ven, pero dice aquí: precio regular 40 pesos. Y son 45 pesos. No sé si se equivocaron y las eran, ay, 24.99. O de verdad no se percataron de eso. O tal vez como vieron que sí. Funcionan, si sirven, pues le subieron, pero la verdad es que a más del doble. Uy. Y aquí están las tintas. Yo tengo la de fresa y en esta ocasión pedí la de uva. Y esos son los brillitos que pedí, o los las niñas o productos para niñas. Uy, brochas. Creo que desde campaña 8 ya vienen las brochas. Y aquí hay más perfumes. Más perfumes. Y la mascarilla de carbón black. Está en 30 pesos. Que a mí me gustó muchísimo. Y esto fue todo por campaña 9. Perdón, por mi pedido de campaña 7. Y un poco del catálogo de campaña 9. Si tú estás interesada en vender, los datos están aquí en la cajita de información. Está los teléfonos, el link a la página. O si no, entra pues a www.paulacosmetics.com.mx. El Facebook es Paula Beauty Oficial. Gracias por ver el video. Bye. Bye. Bye.